Bueno, pues ya son y media. Yo, Pedro, si quieres arrancamos ya. Cuando usted quiera. Bueno, pues buenas noches, habitantes del multiverso, y bienvenidos a un nuevo directo en el Gallinero Squad aquí en Twitch. Y bueno, eh, hoy, como podéis ver, nos tenemos una baja eh, en el trío principal, pero afortunadamente eh, hemos quedado los dos miembros más atractivos del grupo, así que eh, no hay más que por bien no venga. Tú que nos ves con Hoy hablaré. Ojos? ¿Eh? <laughs> Hoy, bueno, hoy hablaremos de las últimas noticias en el mundo de Marvel DC y otros. Y Pedro, ya haremos un par de recomendaciones de, de cómics por meter contenido literario, que la verdad es que metemos poco en el canal. Y nada, Pedro, eh, preséntate y, y lo que quieras. Hola a todos y bienvenidos una noche más. Eh, suscribir darle a la campanita en YouTube. Este vídeo luego os lo subiremos a YouTube editado con las recomendaciones, las portadas. Y nada, ayuda a crecer un poquito, que hacemos contenido un poco distinto, digo yo, a lo, que se estén, a lo que se viene viendo. Tenemos grabadas recetas, tenemos grabadas más cosillas, luego más adelante haremos retos y gamesplays conjuntos. Así que, seguidnos, aquí estamos. Bueno, voy a empezar con la primera noticia, pero antes voy a saludar a mi amiga Marillanos, que, que veo que se ha conectado. Muy bien, Marillanos. Quédate un rato y aprenderás muchas cosas del mundo del frikismo que es muy interesante. ya sabes que los frikis dominamos el mundo actualmente. Bienvenida. Bueno, Pedrito, eh, vamos a empezar con Marvel, si te parece. Mm. Noticias del mundo Marvel. Tú mandas. Y bueno, voy, a, voy a empezar con una noticia un poco trampa, ¿vale? Te voy a dar la primera parte y luego la segunda. Y es que parece ser que se rumorea con fuerza y se medio confirmaba a principios de abril, que el en la continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse, esa película de animación que lo veto en los cines, buenísima, por cierto, uh -huh. Hola, eh, iba a haber un cameo del Spider-Man de los años 90 de la serie de animación. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Eh, pero cameo te refieres a la voz, de? ¿eh? Sí, claro, claro. O sea, aparecería a el personaje... A la voz del personaje. Obviamente o es una o al personaje animación, ¿eh? que metía la voz. Eh, físicamente la ah, no, Iba a aparecer el, el, el Spider-Man, bueno, el actor uh -huh. de doblaje, parece ser que con lo, medio lo, se confirmaba, que el actor que le ponía la voz en Estados Unidos, obviamente, iba, iba a aparecer sí, sí. En, la, en la película, el personaje. pues ¿Y qué ha pasado con esto al final? Bueno, pues eh, la, la noticia que molaba mucho para los nostálgicos de los 90 se nos ha druncado un poco porque esta semana se ha, desment, se ha desmentido oficialmente. O sea que todo era... Un, un bulo. O un, o un, ru, un ru, rumor. Bueno, a lo, a lo mejor lo desmienten para luego meternos, para meternos la sorpresa. Eh, sí, pero últimamente bueno, son mucho de hacer eso, pero yo no entiendo, tampoco es algo con tanta chicha como para atraer gente. Vamos, pienso yo. Yo soy fan de la, la serie, se de hecho la tengo. Pero vamos, no es una cosa que. Que me quite el sueño ni que me. Ni que no, me... ya, ya, obviamente, pero la verdad es que hubiera sido un puntazo. Mm. Además, una secuela, una secuela. Hombre, yo puedo hablar por mí. Yo la primera creo que es lo mejor que he visto de Spider-Man en un cine. O sea, me pareció buenísima. ¿Pero cuál? Eh, Sp Spider-Man Into the Spider-Verse. La de animación, la de Mais Morales. Eh, pues algún par de cosillas me gusta, me gusta la peli. Uh -huh. Bueno, tenemos por aquí a, al chat también a nuestro amigo Mac. Siempre fiel. Hola, Mac. Bueno, Marta, gracias por estar aquí. Vamos con otra nueva noticia y es que ha salido el nuevo tráiler de La Viuda Negra, esa película que teníamos que haber visto hace ya un año y que parece ser que ya sí que sí, y este verano, creo que va a ser el verano, si mal no me salen las cuentas, es, podemos ver... Creo que es que era junio, junio, julio. No sé si he leído junio o julio. Uh -huh. ¿Y qué te ha parecido el nuevo tráiler, Pedro? Eh, bien, más de lo que me esperaba. Natasha romano es un personaje que realmente tampoco despierta gran interés salvo en algunas variaciones o en algunos what ifs, y la verdad es que sí, porque parece ser que cuentan orígenes, cuentan entrenamiento, mucha acción, que por otra parte se esperaba. Si hacen uh -huh. algo rollo espías de superhéroes, poniendo un poco tinter de no sé, de Gorrión, robo, así, esta, podría estar Sí, bien. sí, no. no. No, a mí a mí me es una peli que me da me da buen feeling. Luego, a ver, luego habrá, habrá que verla, obviamente. Vale, eh, se confirma, creo que ya lo hablamos en, la, en el vídeo anterior, que se va a estrenar a la vez en cines y en Disney Plus, previo pago, obviamente. Lo cual a los cines de Estados Unidos parece que no, he, no les ha hecho mucha gracia, pero, lo, lógico, pero igualmente creo que sale más a cuenta ir al cine a verla, porque si mal no recuerdo, unos eran unos 25 o 30 euros. Lo que había que pagar de suplemento para pa tener pa poder verla en casa. Sí, eso es un tema que me está, me está chirreando mucho porque estoy viendo que los suplementos de las pelis de las plataformas ya de pago de por sí están siendo carísimos. Sí, además de luego después de un mes o por ahí la puedes ver gratis. Otra vez. Sí, sí, eh, claro. O sea, eh, es, eh, es un poco absurdo, salvo que tenga mucho hype. Y habrá gente que con el tema del confinamiento y sea muy fan, si lo sea, yo tampoco. Es algo que entiendo muy bien, la verdad. Uh -huh. Y bueno, como es una película que se ha retrasado tanto, pues ya empiezan las filtraciones fuertes y parece ser que se. No se confirma, pero se sabe a ciencia cierta que la guapísima Olga Kurilenko, que es una actriz que estuvo a punto de ser Wonder Woman, estuvo en la terna final, uh -huh. que si no le ponéis cara, era chica bona en Quantum of Solas, no sé si la... la ubicáis mejor así. No he visto los últimos de es lo siento. Es... Bueno, va a form... forma parte del reparto de Viuda Negra, no se conoce el papel pero bueno, eh, voy a hacer esto es opinión mía, a lo mejor es un poco spoiler pero bueno, yo la, yo la tiro tengo esta, esta teoría el villano de la peli está confirmado que es Taskmaster ¿vale? Sí. no se sabe quién lo interpreta y yo vamos, me juego el brazo que va a ser Olga Kurilenko. puedo luego me meto la gamba, pero vamos si tuviera que apostar, apostaría que va a ser ella, porque es una actriz famosilla y la sí, filtración... Pero, pero ya están cambiando de género un personaje mítico también otra vez, ¿no? Bueno, esto, esto, esto es opinión mía, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. Esto es, esta, esta es opinión completamente mía. Yo apostaría a que va a ser ella. Porque no, si no, no me explico por qué la tenían en secreto, porque es una actriz famosilla. No es que sea una super mega estrella, pero es conocida. ¿Sabes? Pues Entonces, sí, esto no, es completamente sí. teoría, teoría mía. Ya, entiendo. Así, así que bueno, luego, bueno, luego, como curiosidad, decir que la, la actriz que interpretan a, a la viuda negra cuando es niña es la hija de. Mida Jovovich. que si no sabéis quién es, luego lo ponéis, buscáis por internet y es un calco, un calco de su madre, tal cual. Le pega. Bueno, eh, ¿eh? Le pega, le pega. bueno, noticia, noticia eh, un poco, bueno, no sé si decirlo eh, con repercusiones. Si digo Ruyer Pera, eh, la mayoría os quedaréis igual, ¿vale? Incluido. Pero, Roger Pera es el actor de doblaje español que le pone a Toby Maguire en España, ¿vale? Bien, hace uno, una semana, por ahí, en un canal que es el sótano del Planet, ¿vale? Le hicieron una entrevista y medio confirmó, dejó caer, que tenía previsto doblar una película de Spider-Man próximamente. Bien, eh, como ya se sabe, eh, la nueva película de Spider-Man... Parece ser, se rumorea bastante, aunque no lo terminan de confirmar, va a introducir el multiverso y van a aparecer el Spider-Man de Tobey Maguire y el de Andrew Garfield. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente esto es una información que en principio Marvel no permite dar. Luego ha salido rápidamente a desmentir que él afirmara eso, que es lo que él cree que va a pasar, que cree que le van a llamar. Pero bueno, el lío ya se ha montado un poco por las redes sociales. Sí, vamos, no se, se, ha hecho, le... se ha hecho un Pedro Duque. Claro, no sé qué repercusiones <laughs> tendrá para él, pero el actor que ponía, por ejemplo, voz a Quicksilver en España, eh, adelantó que lo doblaba en la serie de WandaVision y lo despidieron. <laughs> Así que no sé si Roger Pera se va a quedar sin doblar a Toby Maguire esta vez. Por bocazas, no... ¿no? <laughs> eh, pues El hombre estaba suelto, lo dijo muy alegremente, pero la montó un sí, poco... gorda Es que gorda. muchas veces los contratos son tan complejos que no saben ni lo que firman y cuando los entrevistan se vienen arriba y no sé. Eh, perdona, pregunta en el chat que dónde está la chica guapa. Pues nos ha abandonado hoy. ¿Eh? Que la, en el chat que dónde está la chica guapa. La chica guapa hoy nos ha abandonado. Bueno, pero tenéis a los dos tipos atractivos. No pasa nada. Eh, no, Lourdes, Lourdes hoy no ha, podido, no ha podido conectarse con nosotros. Lo sentimos bastante, pero bueno, intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, eh, sigui siguiente no noticia, y esta mola mucho. Se rumorea. Que pueda haber serie de animación de Deadpool con calificación R. ¿Qué te parece la idea? Me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta. A mí las películas de Deadpool me sorprendieron gratamente. También porque antes de la primera no esperaba gran cosa. Y uh -huh. la verdad es que sí, el personaje es muy fiel a una parte de los cómics. Es, son graciosas, se hacen entretenidas. Eh, meten muchos cameos de muchos personajes Marvel. Les dan un girito. La verdad es que me gusta. Y si es con clasificaciones re, oye, pues mira. Pues Seguramente sí, no verdad. se corten mucho. Si hacen una cosa, o sea, bien, bien puede estar guapa la cosa, ¿no? Eh, mo mola, mola, mola idea. Y bueno, para finalizar un poco con Marvel, eh, ha salido el nuevo trailer de la futura serie de Loki. Y a mí me gusta bastante, pero No sé a ti qué te ha parecido. Sí, sí, está bien. Además le han dado un toque distinto, ¿no? lo han modernizado bastante y la verdad es que a mí el actor me gusta eh, yo sí. lo bueno y lo malo que puedo ver de esa serie es que sea muy protagonista dependiente pero como el actor me gusta yo creo que puede estar muy bien porque lo que se ve en el tráiler el tío pues tratan mucho con la dualidad del personaje de, de la bondad de la maldad del interés de su origen como dios de la mentira del engaño etcétera etcétera le intentan meter toquecitos de humor y tiene, bueno, una, en, tiene, tiene en, buena pinta, tiene, tiene una pinta. Es Marvel, humor va a ver, seguro. Sí, bueno, es Disney realmente, sí. Vale, eh, veo aquí un comentario de Mac eh, que habla sobre la pues, que se rumorea que Christian Bale podría sustituir, sustituir a Michael Keaton. Vale, va, vamos a hablar de eso, Mac, eh, ahora cuando, cuando toque. Y aquí veo que Zapatillas 81 dice que tiene que aparecer Willem Dafoe, que es el jodido duende verde. Eh, yo estoy contigo, Zapatillas, pero... Hasta donde yo sé, de villanos de Spider-Man están confirmados el Doctor Octopus, que lo interpretaría Alfred Molina. ¿Otra vez? y Sí, sí, otra vez. Y Electro, que también lo interpretaría el mismo actor. Pero de Will fue te tengo que decir que no he oído nada, ni he visto es que nada. Del tema del multiverso de Spider-Man, del de Spider-Verse, es que o lo hacen muy bien o pueden cagarla mucho. ¿eh? Últimamente están yendo por buen camino. La película de animación me gustó. Los videojuegos de PlayStation 4, bueno, y ahora para 5 de que la tenga, me gustaron también. Uh -huh. Y tocan un poquito el tema. Y la verdad es que puede estar chulo, pero no lo sé, no lo sé yo cómo se lo va a tomar eso el, el fan más acérrimo. Bueno, esto es como todo bien, bien explicado. Uh -huh. DC también va por esa línea del multiverso. Entonces, bueno DC Los afiliados... que, Pero DC es que no tenía plan. Pero sin embargo, esto de Marvel es como una alternativa, digamos. Es como una apuesta. Uh -huh. Digo yo, es mi opinión, vale. ¿A poco No, no, bueno, eh, al final el multiverso de Marvel se, se va a producir por, por Spider-Man, por el tema de los derechos con Sony y con y con Disney, de lo cual hay una noticia más adelante, todo todo a su, a su, a su tiempo. Uh -huh. Y bueno, pasamos, si no hay más, si no hay. Ah, mira, Zapatías81 es, es mi, mi primo Leandro, claro, por lo que veo por aquí. Hola, Leán, buenas noches. Saludos desde La Mancha Hola, Profunda bien, a, la, a, a, la, a la vila. Y bueno, pasamos a, a DC. Muy bien, pues ha salido un nuevo trailer del Escuadrón Suicida. Yo sé que tu opinión con el primer trailer no fue muy buena. No sé si este segundo trailer. Este trailer me ha gustado más, pero porque es más serio. Es, es más, más oscuro. Es más de Escuadrón Suicida, sí. Mm -hmm. Y además, Viola Davis es, que me, es una actriz que me gusta, me gusta mucho. Hombre, yo me gustó mucho el primero, me ha gustado mucho el segundo. Yo tengo fe infinita en lo que haga James Gunn. Lo, lo digo así de claro. Lo dejan patente en el tráiler, eh. Lo de James Gunn. Sí, lo sí, se ha puesto un poco de moda, moda, un poco de moda las películas de DC del visionario creador, ¿no? Ya salió sí, sí, con sí, Zack Snyder. Totalmente. Ahora con James Gunn. Pero bueno, son, son, son directores muy personales. O sea, son, Entonces, yo, yo me gusta que ese tipo de directores le den un poquito de mangancha. A ver lo que pueden parir. Eh, más que muchas veces la crítica que le tengo un poco a Marvel, que es que muchas veces da igual en quién sea el director, ¿no? Que parece que está todo muy, muy cuadriculado, muy marcado. Que bueno, eh, al final es, es su juguete, lo tiene muy mucho, bien montado. Hay mucho encorbatado detrás. Desde que lo compró Disney, sobre todo. Eh, me parece que la primera fue Guardianes de la Galaxia, si mal no recuerdo. Y a mí me gustó, me gustó mucho, aunque le dieron un toque más infantil. La primera de Guardianes me gustó mucho, la segunda no tanto. Pero uh -huh. es que parece que no, que no dejan libertad creativa porque, porque, no sé, porque está demasiado marcado, como tú dices. Yo pienso igual. Aquí, aquí bueno igual aquí. por lo que se ve, por lo que se ve en el trailer la han dejado manga ancha. Eh, en insultos, en gore, porque si no nadie lo sabe, James Gunn viene de la serie B pura y dura, de cine Gore. Recomiendo, recomiendo Slyther si no lo habéis visto. Si os gusta ese tipo de cine. Si no os gusta, os va a espantar. Ya os aviso. Vais, con el vais a tiempo. Y bueno, hablando seguimos con James Gunn, que ha comentado que cree que ahora que sale su película del Escuadrón Suicida, si es un éxito, pues ve más posibilidades para que David Dyer pueda montar el famoso Ayer Cut del Escuadrón Suicida, que como ya sabéis, también los ejecutivos de Warner le metieron un tijeretazo, y al final vimos pues una película que sí, vale, no dejaba de ser entretenida, pero que decaía en picado conforme avanzaba. No sé si tú a ti te apetece ver un Ayer Cut del Escuadrón Suicida, Pedro. Eh, sí, sí, me apetece porque la primera me decepcionó. Uh -huh. Eligieron mal al villano, eligieron mal la temática. Los actores, yo no pienso que sea culpa de ellos, pero a mí la verdad es que me decepcionó un poquito. No sé qué pensarás tú, pero a mí me decepcionó un poquito. Yo, hombre, yo, eh, por lo que comentaba el director, y lleva razón, es que se equivocó con el villano. El, el villano no cambia, o sea, yo no sé cuánto puede cambiar la versión de David Ayer. Yo lo que he leído es que, por ejemplo, los, los bichos esos que eran como de barro eh, iban a ser para demonios. No sé si al final esos, si hubieran de ayer, que lo cambiarían. Eh, hay más metraje del Joker de Jared Leto, que fue bastante mutilado. Eh, no sé, creo que al final aparecía Steppenwolf, ¿no? de alguna manera, y lo conectaban con la Liga de la Justicia. Ya no sé muy bien cómo. Y, eh, y eso, eso sí es seguro, que conectaba con la Liga de la Justicia. Eso lo han comentado Zack Snyder y David Ayer más de una vez. Entonces, eh, hombre, yo sí me la pone, si sí, yo sí la vería. ¿A qué voy a decir otra cosa. Yo estoy, al final me veo todo esto. No, y sé, no, no, creo que sea, no creo que sea muy difícil mejorar al final lo, lo que hubo. Pero bueno, ahora con el si James Gunn se de cargo del de Escuadrón Suicida, que parece que tiene un tono completamente distinto a la de David Ayer, supongo que esto va a quedar un poco en. No sé, en otra línea temporal. O, o ahora con el tema multiverso. Y nada, bueno, pues. A ver pasamos... en el chat la gente que, que espera con, con más ansia, que le gustaría ver más y si piensan pagar por, por estos servicios extra. A ver qué nos Bueno, eh, pero pregunta Zapatillas81: que, ¿qué opinamos de la segunda temporada de The Voice? ¿Tú la has visto? Eh, sí, sí, la he visto. Pues eh, si quieres dar tu opinión. A mí me gusta, aunque están cambiando cosillas con respecto al cómic, tengo que decir. Con vergüenza, que tengo el cómic y aún no me lo he leído completo. <laughs> y para un fan del cómic como yo, desde los tres añitos, es una poca, un poco vergüenza realmente ir a posteriori, o sea, ir a remolque de la, pro, de la postproducción cinematográfica en tema de lectura. Pero a mí, a mí se sí me gustó. A mí se sí me gustó y, y le sacan un poquito más a los personajes. A ver qué hacen con la tercera. Yo me vais a perdonar, pero aún no he visto la segunda temporada de The Voice. ¿Eres un, vi primera, ¿eres un friki de Chichinabo? Vi la primera, me gustó mucho. Eh, tengo por ahí Amazon, la veré, la veré. Pero es que, verdad, que ya últimamente no me da la vida para, to, para todo lo que quisiera hacer. Eh, el, cómic, el cómic no me lo he leído tampoco, lo admito. A mí, es que a mí Garenis me tira... O sea, es que de, depende de lo que lea de él, o me gusta mucho o, o no me gusta. Entonces, me tiraba un poco para atrás de Boys. Viendo la primera temporada de la serie, que me gustó bastante... Seguramente me piden los cómics al final y la segunda temporada me la voy a ver, me la voy a ver seguro, sin problema. Mira, también nos pregunta más que eh, por la serie Invencible. Que si, si me dejas me respondo yo primero. Eh, sí, sí, sí. A mí me está gustando, me está gustando mucho, pero eh, llevo, llevamos idea de una vez que termine la primera temporada hacer un especial igual que hicimos con Wandavision e igual que haremos con Falcon and the Winter Soldier. Entonces tampoco me quiero explayar mucho. Pero Pedro, bueno, si quieres dar tu opinión de lo que te está pareciendo Invencible. A mí me está gustando bastante. De inicio tengo que decir que la animación me pareció simplista. Para lo que estamos acostumbrados. Pero no, no desmerecen en absoluto la serie. Y los giritos que tiene y tal. Hombre, eh, Invencible en cómic es, una, es bastante extensa. Es bastante larga. Y no sé hasta cuándo. Si la continuarán. Si cortarán. Si cambiarán cosas. Pero de momento los cuatro episodios que he visto. Creo que son cuatro. Me han gustado bastante. Uh -huh. Sí. Yo. Hombre, siempre hay una cosa que siempre veo cuando se habla de esta de este cómic, que dicen que es el mejor cómic de la historia de los superhéroes. Eso lo afirma mucha gente. Yo a lo mejor es disparar muy arriba. ¿Pero cuál? De, el Invencible. El... Uh. Eh, bueno. Es verdad que lleva, llevamos, hemos visto poco. Ah, bueno, por cierto, al hilo de Invencible, eh, decir que la semana que viene ya sale a la venta el primer tomo en España, de la nueva, ahora que lo va a publicar otra vez, ECC. De Invencible, así que los que os esté gustando la serie, ya te vais a tener a vuestra disposición el primer tomo de las aventuras de este superhéroe. Aprovecho nada, para decir que aceptamos, pul... que aceptamos patrocinadores de libreros, librerías, tiendas sí, sí, de sí. cómics, Amazon, etcétera, etcétera. Publicidad, publicidad gratuita para FC, pero pues, nada, de nada, FC, pagaros algo. Cuando seamos grandes ya nos llamaréis. Cuando seamos más uh -huh. grandes. Y bueno, cambiamos. Cambiamos de noticia y se confirma en, en Warner DC que se cancelan los proyectos de New Gods y uno que no sé ni cómo os llegó a estar encima de la mesa de proyectos, que sería La Fosa. Quedan completamente paralizados. Eh, Pedro, ¿alguna opinión de... Yo de lo de lo... La Fosa lo desconocía tanto de inicio como ahora. De hecho, me lo dijiste tú, que estaban planeando, que estaba en proyecto. No sé cómo se puede hacer una película de la fosa y cómo enfocarla. Y que lo hayan cancelado, pues me parece normal. <laughs> me parece normal. Yo, eh, yo es que lo, creo que lo comenté ya en otro vídeo. Eh. Es que no entiendo ni cómo, cómo si alguien pensó que hacer una película de la fosa era buena idea. Pero bueno, con mm -hmm. todo el universo de fe que hay por ahí. Sí, sí. Y con las cosas con que quedan re... por contar, ¿no? Exactamente. Y con respecto a New Gods, pues hombre... Mola, hubiese molado, hubiese molado, pero creo que era muy pronto para meter en DC los New bots. No, no, no sé qué piensas tú, es mucha ya mitología muy dura ¿no? para la gente, además el universo DC ahora que se quiere reestructurar y todo ¿Pedro? Bueno, lo sé la verdad eh, es que ya te digo, o sea, no me parece mala idea porque es, es un clásico, ¿no? Es una era clásica del universo DC, pero es que me parece que hay muchas cosas delante. Uh -huh. Me parece que hay muchas cosas delante. Si hacer una buena historia, una historia épica, una historia con tintes, vamos a decir, históricos, entre comillas, pues podría estar bien, pero es que en mi opinión hay muchas cosas delante que hacer en DC. Bueno, y como en DC viven de la polémica un poco, ¿no? Eh, el mismo día que se canceló el proyecto de New Gods, Zack Snyder. Eh, sacó fotos de, de, los, de diseños de los New Gods suyos, ¿no? De la Abuelita Bondad, de darside por lo que mucha gente le acusó de, de oportunista y también le acusan un poco de que, claro como ha, él ha sacado sus, los, sus nuevos dioses en la película pues que Warner ahora estaba un poco, que claro, dice ¿cómo vamos a sacar ahora un nuevo Darkseid, un nuevo tal? Cuando Zack Snyder acaba de sacar esto y parece que ha gustado y como lo quieren dejar para un lado, bueno como siempre Zack Snyder envuelto en polémica. Eh... Pero no, no es culpa suya en este caso. O sea, vamos a ver. Ellos de inicio, antes del estreno del Zack Snyder Cut dijeron que no era canónica. Entonces ahora qué mal le da. Uh -huh. El problema que tienen, el de siempre, el público, el público prefiere la versión de Zack Snyder porque hay que estar loco para no preferirla. Entonces mmm, es eso. El fanbase, digamos. El, el presupuesto al fin y al cabo que van a necesitar luego para contentar a todo el mundo. Eh, no va por el camino que ellos hubiesen querido, y es lo que les molesta, yo pienso. Yo es que, claro, con esto, como dices tú, si no se supone que no va a ser continuista, ¿qué más da? ¿No? ¿Sí? Eso que es un poco lo que no sé si lo llegamos a comentar eh, con respecto al detective marciano, ¿Sí? que en principio iba a ser un Green Lantern, iba a ser John Stewart, ¿Sí? y no, no le dejó DC a Zack Snyder sacarlo. Estamos en la misma. Si no es continuista, ¿qué más da? Es que es, es, un poco, es un poco absurdo. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo ahora una teoría que comentaré con la siguiente noticia con respecto al multiverso DC. Y bueno, eh, paso así un poco a la yo siguiente. Creo que en DC, perdona, están a verlas venir. Están mm. a verlas venir porque lo han hecho tan mal que ahora que están viendo que lo que está cosechando éxito puede darles la vuelta. Y no sé. Digamos como que quieren llevar razón sin llevarla. Eh, ellos, ellos verán. Bueno, eh, en la película de Flash parece ser que se confirma que establecerá un nuevo status quo en el universo de DC con lo, vamos, que van a hacer un borrón y cuenta nueva uh -huh. eh, por lo cual yo creo que lo que es el tema multiverso va a ser, vamos a borrar todo lo que todo lo de Zack Snyder y vamos a hacer uh -huh. lo nuestro que, que, vamos, creo que va a ser eso o sea que tan mm, eh, llamado multiverso, me da a mí que va a quedar un poquito en Aquí vamos a hacer un flashpoint y, y esto y multiverso para lo que nos interese bien y para lo que no fuera. No sé qué piensas tú con respecto a flashpoint. Pues yo pienso que DC lleva haciéndolo en los cómics muchos años, muchas veces, muchas oportunidades. Y no me resultaría raro que ahora mismo lo hicieran también en el universo de DC cinematográfico. Que le resulte o no, pues no lo sé. Pero yo sigo pensando que hay mucho ego, ¿eh? mucho ego muy grande y muy. No sé. Yo es que lo que le hicieron mm -hmm. a Zack Snyder, la verdad es que no me gustó nada. Y luego su versión es realmente mejor. Sí, bueno, eh, al final. Ma, ma, a mí lo que yo. Bueno, lo lo, lo que me está gustando. Lo que al final me dolió como fan, porque es que nos mintieran tan descaradamente a la cara. O sea, entiendo que no, no existía esa película. Que toda la que. Y luego, mira, pues para no existir había cuatro horas de película. Y creo que se quedó una hora fuera de metraje que también tenían por ahí. O sea que. No, yo es que ya te lo dije, yo había hecho dos películas de eso. Lo que pasa es que no lo dejaron a él, pero yo había hecho dos películas. Ya. Yeah. No lo hubiese cargado bueno, como en Endgame de Vengadores. Bueno, Infinity War me gustó, Endgame mucho menos. Pero yo hubiese hecho dos películas. Bueno, esa era su idea, pero bueno, al final. No le bueno, nada. esto ya es pasa... ya, ya esto lo queda como ha quedado y no lo vamos a cambiar. Bueno, uy, uh, hilando con lo de The Flash, se rumorea fuertemente que están negociando DC con Christian Bale para que sustituya a Michael Keaton en la película de, de Flash. O sea, eh, como Michael Keaton la dejó caer de que no estaba tan confirmado como decían, que su personaje iba a aparecer, parece que DC está corriendo como un loco para ver si convence a Christian Bale. ¿Tú crees que Christian Bale se va a prestar otra vez a hacer de Batman en otra película? A ver, a mí me gustaría, porque para mí Christian Bale es el mejor Batman, pero si yo fuera Christian Bale no lo haría. Sí. Sé que es una opinión un poco controvertida, pero si yo fuera Christian Bale no lo haría. Además que en España va a ser un problema porque el que le pone la voz a Christian Bale es el mismo que le pone la voz a Ben Affleck. O sea que de... Bueno, harán como en sí, en otras películas que, en las que se han juntado, por ejemplo, a Al Pacino y Robert De Niro, ¿no? que al final uno de los doce de... Es sí, una... Lo que pasa es que esto habla, esto habla un poco ya del de, 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 no sé, de descontrol que tienen. Quiero decir, Michael Keaton se supone que estaba atado. Ahora parece ser que no está tan atado. Y ahora van a por Christian Bale. Entonces, eh, se, come, se ha comentado mucho... Que la idea era que Michael Keaton iba a seguir por varias películas como mentor de Batgirl. En plan como lo que vimos en el Batman del futuro. Entonces, claro, eh, ¿va a quedar ese rol para Christian Bale? Christian Bale está por la labor de firmar para varias películas. Hombre, al final todo es cuestión de dinero. Pero no sé, yo me da la sensación que Christian Bale tampoco tiene necesidad de meterse otra vez en esto. Económicamente no sé la necesidad que tendrá ni las ganas que tendrá de hacer de Batman otra vez. Pero yo lo que hizo me parece muy bien hecho y muy bien cerrado, ¿eh? Yo no volvería. Salvo que no haya proyectos, salvo que se vea la necesidad, salvo que le ofrezcan un proyecto, un guión muy chulo. Yo uh -huh. si yo fuera Christian, me gustaría, porque ya digo, para mí Christian Bale es el mejor Batman. Y las mejores películas de Batman para mí son las de Christian Bale, las tres. Pero si yo fuera Christian Bale no lo haría. Yo veo más factible que contraten a Val Kilmer, pero no sé yo si Val Kilmer está en condiciones de ponerse un traje de Batman. Ni Val Kilmer, ni George Clooney, ni no sé. No, pero yo, que físicamente el hombre se conserva bien, pero Val Kilmer, si no sé si lo habéis visto últimamente, está bastante fondoncete. Y no soy yo el más indicado para hablar de gente gorda, pero para hacer de superhéroe, por lo menos de Batman, habrá que estar una mejor en forma. Bueno, pero siempre puedes hacer como Robert Pattinson, ¿no? Decir, no voy a entrenar, que me pongan el traje de músculos. Ay, sí, nuestro, <laughs> nuestro amigo Pattinson. Bueno, pues mira, me viene muy bien que menciones a Pattinson con la siguiente noticia. Porque se confirma que su Batman va a estar en una tierra alternativa a la del universo de C. O sea, va a ser un Tierra 2. Además, lo llaman... Va a estar tan alternativa que no dos. pienso ni verla. ¿No le vas a dar una oportunidad? Yo creo que no, tío. De verdad. O sea, no, no, no. no. Hombre, yo qué sé. Yo, al final, de Batman lo, lo voy a ver seguro. Yo ya te he dicho. El, el tráiler me ha gustado. Me ha gustado lo que he visto. El director me gusta. Yo qué sé. Yo qué sé. Al final, yo ojalá, ojalá Robert Pattinson me calle la boca. Perdona, dice mal que llamen a Kevin Conroy. Oye, pues sí, pues mira, Kevin no Conroy igual, no y... da más el pego que Pattinson. Mira que está viejo ya Kevin Adam Conroy. West, Adam West con... con su entrenamiento mm -hmm. de los años 60. Mira, eh... preguntan por aquí que si hemos visto el maquinista de Christian Bale. No sé si tú lo has visto. Sí. Es esa que se quedó tan delgado. Mm. Hay un par en las que se queda muy delgado. El maquinista y la que hace de boxeador, que no recuerdo el nombre también. ¿Era ¿De, de boxer, era? Sí, creo que sí. O de fighter de boxer, uh -huh. sí. En la que realmente están haciendo un documental sobre adictos. Y él, como es un ex boxeador, se cree que es. Y sí, la verdad es que los cambios físicos que ha hecho han sido muy impresionantes. Pues sí, el maquinista, la verdad, a mí, a mí me gustó bastante. Y la verdad es que se quedó muy chupado. Que es curioso porque la siguiente película que hizo fue la de Batman, Batman Begins. Y en sí. un tiempo récord, igual que Adelgazó, se puso tocho. O sea, sí, eh, ganó, que... ganó como 60 kilos casi. Sí, pero se, pues se puso tocho de más. Que es que le hicieron otra vez adelgazar un poco. Mm. En fin, creo, creo que ya dijo que ya todo ese rollo de los cambios de peso y tal ya lo iba a dejar porque ya no tenía edad. Luego y hay otra no película en la que aparece bastante, bastante gordo. También en un mm -hmm. margen, un lazo pequeño de tiempo, no recuerdo cuál es. En el chat a ver si eh... se Sí, sí, sé cuál sé dices, pero ahora mismo no La que no, sale sí, no no sí, sí, pero no sé exactamente cuál. No, no, pero la que sale gordo es esta que sale así como calvete, sí. que se peina con cortinilla. Sí, la que sale eh, también Jennifer Lawrence. Sí, pero es que no me acuerdo tampoco del nombre. Y bueno, pues para terminar con las noticias de DC, ha salido un trailer del largo, de la película de animación del Largo Halloween, basada en el cómic del mismo nombre, Largo Halloween. ...uno de los mejores cómics de, de Batman... ...que se puede leer uno... ...y no sé qué te ha parecido el, el trailer... ...o incluso puedes hablar si quieres hablar del cómic... Hombre, yo puedo hablar del cómic... me gustó muchísimo... ...para mí es de las mejores historias de Batman que se han hecho... ...me gusta mucho uh -huh. la historia de Batman contra los mafiosos... ...de Batman retador... ...de Batman... ...realmente preocupado por Gotham... Eh, ...y si la peli va en esa línea... ...que parece ser que sí, pues puede estar chula... ...sí, sí, sí... Hombre, hombre la verdad es que ves lo que hacen mal... Warner eh, DC eh, en live action en animación es todo lo contrario sí, porque en animación estoy de acuerdo, es está muy chulo la mayoría de películas de animación de DC están muy bien de hecho hicieron un, un universo compartido de animación que terminó con lo de Liga de la Justicia Oscura y ahora están, están con este nuevo y la verdad es que dicen macho de eh, por qué no ponen a la gente que está en animación al mando del live action por lo menos para dar cierta coherencia ya digo, vale, porque mira, a lo mejor tú... no manda a quien tiene que mandar ahí. Mira, me especifica más que van a hacer dos partes del Largo Halloween. No sé si lo llega a decir, pues, pero es verdad. Va a ser, va a ser, va va a a salir el trailer de la primera parte. Luego habrá una segunda parte. Pero la segunda va parte que... va a formar parte de lo que es el Largo Halloween o va a ser Dark Victory, que es la siguiente historia que tiene que ver mm. dentro de su universo de Batman. Yo ah, ya y ahí. No, no lo no sé, lo no sé. lo sé. La titulan como del Largo Halloween, parte 1. Imagino que mm. la siguiente será Largo, largo Halloween, parte 2. Como hicieron con, el, con la otra película de animación de Batman, El retorno del Caballero Oscuro, que la dividieron en dos partes, sí. también muy, muy buena adaptación también. Por si queréis verla, no la habéis visto. Me comenta aquí Zapatillas que la película que decíamos de Christian Bale es El precio del poder, pero creo que no es esa la que digo yo. El precio del poder creo que es la que hace del asesor de George Bush, pero es que hay otra que sale también Gordete, o no sé si es la misma, pero creo que son películas distintas. Pero bueno, lo, lo, lo dejamos ahí. Y pasamos a. No, no, voy, a no, no. voy a buscarlo, no voy a dejarnos a todos el chat con. Voy, vamos, pasamos a noticias fuera del universo Marvel y universo DC, porque hay vida más allá de eso. Como ahora veréis cuando saquemos los cómics a recomendar. Y bueno, pues esta noticia me dejó, me deja un poco con el culo torcido, porque la verdad, no sé a qué creativo de televisión se le ha ocurrido la maravillosa idea de que el mundo necesita. Ver una serie de las super nenas en imagen real que será secuela de lo que se vio en la serie de animación de las super nenas. No sé, Pedro, ¿cómo, ¿cómo te quedas con esto? No lo sé, es que no, tengo, no sé ni por dónde cogerlo. No tengo ni idea de lo que van a hacer. Seguro que vender vende, ¿no? Pero no sé. Yo tengo que, que reconocer a... que yo he llegado a ver algún capítulo de las supernenas y yo, oye, no sé, me ha entretenido, ¿no? Tengo que reconocerlo. Pero no sé qué van a hacer. Yo creo, creo que se va a pegar una hostia fina las Supernenas. No, he visto imágenes de, de la grabación, yo qué sé, tiene una pinta horrorosa, yo es que no sé, yo no he visto ni un, no he visto ni un capítulo de las Supernenas. Pero esto de esto de esto lo voy a ver menos. Es que, no, es que no sé, de verdad, esta idea de verdad, de verdad muy la, bien, la película, si, perdón, Supernena. no es El precio del poder que se días Scarface la película es El vicio del poder. Se llama. Sí, sí, pues ser que sea vale. eso. O sea, acabo, sí, sí. acabo de comprobarlo porque ya no me podía quedar con la duda ni a gente del chat. El precio del poder es Scarface, claro, estaba yo con la. El vicio, el vicio del poder. El vicio del poder. Bueno, eh, pasamos a otra, a otra noticia con un nuevo tráiler de una serie basada también en un cómic de Mark Millar, que es Júpiter's Legacy, que se va a emitir en Netflix, que tiene una pinta bastante chula, pero tengo que admitir que desconozco el cómic totalmente yo también lo desconozco he visto el tráiler y me parece otra vuelta más a una liga de la justicia alternativa sin embargo con historias trascendentes de legados entre padres e hijos por lo que he visto en el uh -huh. tráiler no he leído el cómic, no lo sé, pero la verdad es que tiene buena pinta hombre es Mark Millar bueno, si no lo sabéis Mark Millar firmó un contrato con Netflix y Netflix ha quedado con varias obras de Mark Millar que tiene pensado adoptar y esta es la primera el Jupiter's Legacy eh Hombre, visualmente tiene buena pinta. Como he dicho, de los cómic pero Mark Millar suele ser un tío que es sinónimo de calidad. Sí. Creo que... Está un poco loco, pero versión. siempre hace cosas buenas. Uh -huh. La versión de los Avengers, esta que se hizo nueva, es eh, que no me sale el nombre ahora, creo que fue los... Pedro, eh, sácame de la duda. El de ultimate, Ultimates. El de Ultimates, eso. Uh -huh. La versión de Ultimates creo que es de Marmila y eso es buenísimo, es de lo mejor que te puedes leer de Marvel. Luego aparte es el creador de Kikas, de Kingsman, o sea, es un tío. Es un tío bastante competente. Entonces, oye, yo a la serie le daré una oportunidad y si me gusta, pues me pillo los cómics. Que lo, lo bueno de esto es que. Y recomiendo siempre a la gente que lea, que lea cómics, porque pero a todas estas historias que tanto nos molan salen del cómic. Pero si la gente no compra cómics, eh, va, al final desaparecerán y no, no tendremos tampoco estas películas. Entonces, si os gusta una película basada en un cómic o una serie basada en un cómic oye, darle una oportunidad también al cómic, porque al final la serie no deja de ser una ¿Y adaptación. Y el tema es esto, la gente cada vez lee menos y hay mucha gente que desconoce que su peli favorita está basada en un cómic. Eh, yo conozco a gente, casos reales, que ha pasado con V de Vendetta, que después de ver la peli se han comprado el cómic. He visto casos que después de ver 300 han dicho que han sacado el cómic basado en la peli de 300, cuando el cómic sí. es del 80 y pico. Sí, <laughs> sí, eso. Me pasó con la mía cuando la primera de Entonces, Los Vengadores... Sí, sí. Que me decía que, que qué buena idea lo de juntar a todos los superiores en una misma película. Y digo, vaya, mira ha sido buena, que tiene ya más de 40 años la idea, sí. o 50. Sí, sí. Genial. Mira, por aquí el amigo, el amigo Mac ha sacado a, de, a debate el tema del doblaje latino y español. Dice que Doraemon en Latinoamérica se llama Robotín. ¿Esto es verdad? Ay, no lo sabía. Joder. Bueno, de sumo habla del famoso Homero de Homer Simpson. Pero bueno, esto, esto daría para un debate muy largo, el tema del doblaje latino y español. Así que tampoco vamos a meternos en ese tema. Yo frenado. ahí no veo debate Oye. ninguno. A cada uno le gusta el suyo porque se asemeja a sus costumbres, a, sus, a su pronunciación y a, sus, Exactamente. Y a su léxico. Ahí, Entonces no, no, doble... no veo debate ninguno. Hay doblajes muy buenos en castellano y muy malos también. Y en latino igual, hay doblajes muy buenos en latino y doblajes muy También malos. También el oído tengo... se acostumbra. Ahora cuando ves series clásicas que veíamos de dibujos de pequeños de los 90, por ejemplo, no sé, Transformers, He-Man, Los Masters del Universo, uh -huh. estaban dobladas en latino y a ti te encantaban y ahora te chirrían un poquito cuando los oyes porque ya estás acostumbrado a oír series dobladas en tu idioma. Bueno, en tu de, idioma. De hecho, me... en tu acento. Bueno, sí, como más de hecho, Me pasa que las películas de Disney venían en latino. Sí. La última que se dobló en latino creo que fue La Sirenita. La Sirenita y Luego, la sirenita está en latino y en castellano, o sea, fue, fue fue la que el nexo de sí. Cuando la sacaron en DVD la, le cambiaron el doblaje y yo claro, yo yo la vi, yo la vi en latino. Yo ese nuevo doblaje no está mal, porque a veces incluso las voces cogieron voces parecidas, mm. pero no es lo mismo. Yo la he visto de crio en latino y pues me chería. Es como los dibujos de dragones y mazmorras. Que aquí vinieron dobladas en latino. Y luego en la última temporada la doblaron a actores españoles y ya no era la misma voz. Ya le perdías un poco el encanto. O sea, al final lo que dices tú. Te acostumbras a la voz de un personaje y si te la cambian te parte. en latino, está en castellano o como no, quieras. eso estés. pasa a día de hoy cuando mucha gente nos vemos, yo me incluyo, las series en versión original, en inglés. Luego la voz del personaje la estás oyendo en castellano y solamente por el cambio ya te chirría. Uh -huh. Mira, aquí vuelven a hablar del famoso guasón. No sí. Catu... Yo me... Catuela, Gasón, Al... Guasón, Alberto, sí. Alberto Ciudad... Lamoriento Ciudad Gótica, Bruno mm. Díaz. Bueno, eh, cambiamos de tercio y ha salido un, un detrás de la cámara se... hablando con los actores de la nueva película de Mortal Kombat con imágenes nuevas. Y no sé, Pedro, ¿qué, ¿qué esperas de Mortal Kombat? Me gustaría que hicieran una cosa bastante chula. Ya la película antigua, la primera estoy hablando, las demás no las he visto. Me las ha puesto todo el mundo tan mal que no me he atrevido. Eh, no me pareció gran cosa, tengo que decir que me decepcionó, pero es mejor que todo lo de videojuegos que salió en esa época. Mejor que Super Mario Bros, mejor que Street Fighter. Entonces me gustaría sí. que hicieran eh, lo que sí me chirría un poco, que además lo hemos comentado tú y yo, fuera de cámaras, es la inclusión del nuevo prota, de la inclusión del nuevo personaje, como si no hubiera suficientes mm. historias que contar ahí. Sí, yo. O suficientes mm. caminos. Y mira que la, el actor que han elegido, es, que es Lewis Tan, yo que sigo, me gustan las películas de artes marciales, el tío es un artista marcial muy bueno. Eh, para que lo ubiquéis un poco, no sé si habéis visto Puño de Hierro, era el luchador borracho que se enfrentaba a Puño de Hierro. Papel para el que audicionó, pero no se lo dieron, que la verdad es que podían haberlo cogido a él. Bastante, bastante, por lo menos sabe pelear. Eh, también audicionó para Sanchi, la peli de Marvel, no lo han cogido, pero bueno, el tío tiene por ahí una serie que es... Eh, Warriors sea hace Warriors? Eh, Netflix, Perdona, ¿no? en un momento, dice Zapati 81 y dice, ¿podéis hacer un poco de marketing para que la gente sepa que antes que los Power Rangers estaban Bioman? Sí, estoy de acuerdo. Antes que los Power Rangers estaban Bioman. Y antes que Harry sí, Potter sí. estaban los libros de la magia. Y antes que los X-Men, pero unos pocos meses antes estaba Doom Patrol uh -huh. O sea, esto, o sea, realmente vivimos en un mundo de... occidental de plagios. De, de todas formas, series tipo Power Rangers Bioman en Japón hay 80.000. Quiero decir, no sé yo si ni siquiera si los Bioman fueron los primeros. En la propia serie sí. de Shin-Chan, Ultraman, que es el que elijo idolatra... uh -huh. Ultra, No, Ultraman, perdona. Sí, uh -huh. eh, es realmente una parodia todo esto. Uh -huh. Sí, eh, me, me perdí un poco. Estaba con, con Mortal Kombat, casi con el... estaba hablando de Lewis Tan, que el, va, a ser el, va a ser el protagonista que bueno, eh, sí, va a interpretar un personaje nuevo, hecho para la película, que, se llama, que va a ser Cole Young. No sé muy bien por qué, porque el tío creo que daba el pego de Johnny Cage, ¿sabes? Podría haber interpretado a Johnny Cage perfectamente, no sé por qué no aparece. Eh, habla el director que si la película tiene éxito, tienen pensada la segunda parte, en la que sí aparecería Johnny Cage. Bueno, vale, a ver de qué queda la cosa. Yo, hombre, yo lo que he visto me gusta bastante. También es verdad que a Mortal Kombat no le pido una gran historia. Quiero decir, eh, al final el que va a ver esa película tiene que saber a lo que va. La, a primera, ver peleas, la y... primera es una sucesión de combates, un poco de trasfondo en una sucesión de combates. O sea, que dentro de lo que era en la época la peli basada en videojuegos me parece lo mejorcito, pero no me parece gran cosa. Uh -huh. eh, del tráiler uh -huh. nuevo tengo que decir que me han gustado incluso el diseño de los personajes, me ha gustado mucho, salvo, salvo el de Raiden. Uh -huh. Raiden no me parece un dios imponente, no me parece un algo ancestral, me parece un tío que, que se ha venido arriba cogiendo arroz. No sé. <laughs> Mira, aquí Mac, Mac te rectifica que Sin Chan es ultrahéroe. Ultra héroe. exacto, ultra -héroe. sí. He dicho ultraman es ultrahéroe. Y Lourdes, tenemos a Luz desconectada y te dice que no te repitas con Harry Potter, que se nota que le tienes tirria. No le tengo tirria, pero es un plagio. Soy, yo soy el mayor fan de los X-Men del mundo, pero hay muchas cosas de los X-Men que son plagiados. Y ahí tienes tu respuesta, Lourdes Ah, mira, Sumo también se une a Lourdes. Lo siento, Pedro, pero creo que la guerra con Harry Potter la tienes perdida. Bueno, yo, te, yo, te yo te apoyo. A mí Harry Potter tampoco me gusta. Pero si no es que no me gusta, vamos a ver. Lo que pasa es que eh, en los ochenta y tantos eh, Neil Gaiman hizo una historia de un chico huérfano con gafas con una lechuza de mascota que vivía con sus tíos. Que empezaba a despertar ciertas habilidades y que magos como el doctor Fate, que aparecerá en siguientes producciones de DC, Constantine y tal, lo entrenaban para ser el Merlín del nuevo universo, digamos. O sea, uh -huh. de hecho, Warner llegó a prefirmar una película que al final no lo hicieron. Que no hubiese tenido éxito, a lo mejor no. Luego, esta mujer dice que se le ocurrió la, la idea en el metro, la, la, la creadora de Harry Potter. Dice que se le ocurrió en el metro y que, bueno, sí, es cierto, o sea, le dio un tinte más infantil. Por eso gusta, Tomás. le dio un tinte más infantil y lo supo vender muy bien. Y vale, de acuerdo, tiene su mérito, pero está realmente plagiado en un personaje que ya existía. Mm. Y es así, o sea. Bueno. Lo siento, pues pero es así. Por, 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 volver, por volver, después de aprender algo, chicos. Harry Potter es un plagio. Ya lo sabéis. Nate, y Neil Gaiman forever, por siempre, a never. Bueno, volviendo a Mortal Kombat, pues eh, poco más que decir, bueno, que seguramente hagamos un directo después de que se estrene la película. Algún gameplay de, eh, los, de los juegos a lo largo de la historia también estaría a ver. Y por qué no hablaremos, hombre, eh, hablaremos de la película antigua también seguramente. De las siguientes que, que salieron directos a vídeo y todo eso, pues no lo sé, no tengo mucho valor y no sé si las puedo encontrar por ahí. Pero bueno, pero la primera, seguro que a mí, yo, yo soy muy fan de esa peli, creo que es una de esas que, películas que, sin ser buenas, es una película, es una mala, buena película. De esas que no son buenas, de hecho, incluso se puede decir que es mala, pero tiene un rollo especial. No, pero que bueno, no, esto ya es opinión no, mía. Como Flash Gordon. Como Flash Gordon, exactamente. Es una película que es ma, mala buena. En fin. Eh, vamos a hablar un poco del mundo de los negocios y que afecta también al cine de superhéroes porque Sony ha llegado a un acuerdo con Netflix, ¿vale? Y ahora todas las producciones de Sony pasarán a, a la plataforma, una vez estrenadas en cines, obviamente, y las que ya han sido estrenadas, pasan a la plataforma. ¿Qué pasa con esto? Que todas las películas que estaban en Disney Plus de Spider-Man pasan a Netflix. Así que... Se han de ido los que derechos Sony, ¿no? O San Raimi estamos hablando claro, claro. Y de todo lo que... Todas las películas de spider incluso las nuevas que están dentro del universo Marvel, pertenecen a Sony. ¿Pero no dejarían Así de que... estar en este caso dentro de las dos últimas? No, no, no. no ¿compart pero... ¿Compartirían plataforma o no? Yo creo que no. Yo por lo que he leído se pasan a Sony. Las antiguas y las nuevas. O sea, estarían dentro del universo Marvel, de los sí, cines, sí, ¿vale? Sí, eso, sí. No va eso no va a cambiar mientras Sony y Marvel quieran seguir con, el, con eso eso no va a cambiar, pero, pero si sí es cierto que pasan a la plataforma de Netflix ¿Eh? ¿Ya? los negocios chicos, esto funciona así, Netflix paga más pues se van las películas para allá se la vi eh, vale, ya co y como última noticia ya pasaremos ahora a las recomendaciones de cómics eh, porque no sé si hay aquí ¿eh? algún comentario más, solo Harry se ha copiado Pasaros por el canal de Sumo... Ay, para ¿Eh? <laughs> Aquí se, se están haciendo. Aquí su, eh, Mac y Sumo están haciendo publicidad de su canal, <laughs> por lo que veo. Suscribiros al canal de Sumotai también, que está muy bien sí, para, claro. para ver gameplays. Game Luego haremos una sí, colaboración sí. jugando juegos retro. Estamos en ello también, ¿vale? Aparte, como, como Sumo es manco de una mano, pues no será muy difícil ganarle a lo que quiera que juguemos. Bueno, eh, para terminar. Eh, hace una semana por ahí, Henry Cavill publicó una foto con el fin del rodaje de la segunda temporada de The Witcher. Eh, no sé qué te pareció la primera temporada, Pedro, de The Witcher. Mm, me pareció que no la terminé. ¿No te gustó? Mm, la, verdad, no la, terminé, después... la, verdad, la verdad es que me, no sé si es que la pillé con un poco de... de hastidad, pero es que no, no sé, me, me aburrió un poco y dejé de, de verla. Yo me he leído el mm. primer libro, de Geralt de Rivia, me, y, tal, y sí, me gustó. Pero la saga de The Witcher la verdad es que me aburría, me aburría un poquito y dejé de verla. Luego igual la de otra oportunidad porque es un personaje que me gusta y es una historia que me gusta y al fin y al cabo soy un friki, uh -huh. ¿no? más allá de toda duda, pero sí. Yo, bueno, a mí sí me, me gustó la primera temporada eh, y nada, la verdad es que le tengo ganas a esta segunda temporada. Aparte he leído que iban a meter elementos de la saga de videojuegos como la, la cacería salvaje, no sé si los que habéis jugado a Witcher 3 creo que es. Apare sí, Wild, de la Hunt, Wild Hunt es un, es un DLC de la bueno ¿Un, DLC, un extra de, de, de Witcher 3? Eh, yo, bueno, me he leído hasta el segundo libro. Estoy a ver si cojo carrera y me, lo, y me leo el tercero. Y de los videojuegos la verdad es que no he jugado, así que no puedo opinar. Pero dice que de Witcher 3 es de lo mejor que se ha hecho. Sí, vamos a ver. Es de lo mejorcito que se ha hecho. Yo lo he tocado un poco, he jugado muy poco, lo he tocado un poco. Lo que pasa es que tengo que decir que yo era, digamos, de la competencia, yo era de Skyrim. Uh -huh. Entonces yo jugué mucho a Skyrim y poco de Witcher 3. Witcher 3 lo, lo he tocado, pero, pero menos. Y sí, me parece me parece un juegazo. Pero ya digo que en aquella época yo jugué a la competencia. Y, ah, bueno, mira, no, lo, no le apuntan las notas, pero me ha venido a la cabeza. Eh, pues sigo con The Witcher. Eh, se confirma que se va a estrenar este año. No dicen cuándo, pero la tendremos la segunda temporada de este año. Yo apuesto por diciembre, porque creo que la primera temporada la ha también por diciembre. No lo, sé, no lo sé. Y así que, mira, pues ya falta poquito para poder ver a Henry Cabell partiendo a gente de lo cual siempre mola. Aquí Lourdes dice que le des otra oportunidad a la serie, que gana con cada capítulo. Vale. Yo creo que ya se refiere al capítulo en que sale Henry Cavill en la bañera sin camiseta, eh, no sé por qué. <laughs> no. Pero bueno, sí, yo, o sea, yo te la ese, recomiendo. Ese, ese creo que lo vi, pero vamos, no, no estoy seguro. ¿Es que ¿La dejé? No, no sé. Yo, a mí, a mí sí me gustó. Además, si tuviera que elegir, no sé si llegaste al capítulo que sale la el capítulo de la princesa, la princesa maldita. Sí. Que se tiene que meter al castillo para sí, sí, ese, ese, sí, ese sí, este sí, capítulo. Sí. Yo creo que es mi favorito de, de la primera temporada. Sí, sí, ya te digo, no, no es que me desencantara, pero no sé, dejé de verla, no, no recuerdo el motivo, pero cuando no termine de verlas porque me aburrí un poco uh -huh. y nada, bueno, también va, también se está en preproducción un spin-off de The Witcher, por si no lo sabéis que eh, curiosamente la, la protagonista se ha caído del elenco por problemas de agenda uh -huh. para, que, para que veáis cómo funcionan las cosas y creo que se habla también de una serie de animación basada en el primer brujo o algo así también para Netflix, que eso también puede, que eso iba a ser completamente original todo esto, pero oye, no tiene... Si complementa la historia y está bien, oye, no, no sobra la uh -huh. Y nada, pues bueno, hemos terminado con las noticias, bueno, eh, he hecho una selección, había más noticias por ahí, pero creo que ya eran bastantes, eh, no sé si hay alguna, alguna que conozcáis que queráis que comentemos. No, bueno, y si yo no, pues, a lo mejor eh, un inciso, y no estaba puesto en nuestro guión ni en el programa, he descubierto uh -huh. recientemente eh, y no la conocía, no sé ni cuánto tiempo lleva, pero me está gustando bastante. Una serie de Watchmen nueva. Uh -huh. Sí, bueno, la, la, que, la de HBO. Sí, la de HBO. Y no la había visto y he empezado a ver y la verdad es que me está gustando. Se ha llevado, se ha llevado varios premios. Entonces, pues mira, yo la Mira que soy fan de Watchmen y la desconocía y hace, la he descubierto recientemente y acabo de quedar en ridículo porque todo el mundo se ve que la conocía menos yo. <laughs> pero la verdad es que sí, sí me está gustando. Si, si te sirve, la conozco, pero no la he visto todavía. Y mira que la ponen muy, muy, muy bien. Sí, sí, no, no, no. lo que he visto hasta ahora la verdad es que me está, me está encantando. Mira, por aquí dice Zapatillas que el presupuesto se lo lleva a Henry Cavill de la serie, que le falta pasta a The Witcher. Sí, eso también lo he visto, que las espadas parecen de cartón piedra. Ahí le doy la razón. Ah, a mí no me... Yo no creo, hombre. O sea, al final no deja de ser un, una una serie. Pero mira, por ejemplo, la comparamos con Juego de Tronos. Obviamente no tiene comparación con Juego de Tronos porque la historia es que no tiene nada que ver. Pero las peleas de The Witcher sí creo que están, las coreografías creo que sí que están mejor que Juego de Tronos, por ejemplo. O sea, yo creo que Henry Cavill lleva curro de entrenamiento con la espada. No lo sé, ya te digo, pero hay veces que la espada parece que tiene un brillo chinoso y plásticoso. No sé si es el ahí mal hecho. Mira, Charlito 11 nos pregunta que si hemos visto Alice in Wonderland. Eh, Charlito, tengo que decirte que no tengo ni idea de si eso es una película o una serie. Conozco a Alicia en el País de las Maravillas, el clásico de Lewis Carroll, lo conozco el libro, he visto la película de Disney, pero yo he visto no... la película de Disney y he jugado a los American Buckies, Alice, que están muy bien, sobre todo el segundo. Pero no sé si te refieres, no, no creo que te refieras a eso. No. Es una serie de Netflix, dice Mac. No, la verdad es que no, no lo siento, no, no, la, no la conozco. No la conocía. ¿Es recomendable? ¿Qué decís en el chat? Es una serie japonesa basada en un cómic. Eso es troleo, ¿verdad? Eh, no, no, no. Eh, Alice in Wonderland. Dice, dice, ¿sí? Lo confirma. Lo, Mac dice que es de carne y hueso. Ah, es una, no, no es un anime, es una serie. Sí, sí, serie sí. de serie de imagen real japonesa. Ah, mira, Mac dice que está muy bien. ¿eh? Pues habrá que echarle un ojo eh, Alice in Wonderland. Me la apunto. Es que me hay apunto. Ya, hay tantas, tantas series ya. Ah, mira, tenemos un nuevo visitante aquí, al a Primo Mantecas. Hola, Andrés. Gracias por, pasar, gracias por pasarte. Un saludo. Para, eh, un saludo. No, has llegado a tiempo. Como los juegos del hambre. Dice que más que es. Ah, pues mira, me gustaron los libros, las pelis también me gustaron, o sea que le daré una oportunidad. Eh, pues, gracias, Después pues, Nos apuntamos a Alice in Wonderland. Bueno, eh, Pedro, pues ya una vez finalizada con las noticias, pues Pasa, pasamos a los cómics. Eh, vale, ¿qué das tú? en esta sección queríamos hacer unas recomendaciones de cómics que se salen un poquito del universo Marvel y DC. Tanto Pencho como yo hemos leído bastantes cómics a lo largo de nuestra historia. No sé si eso es triste o, o o no, pero la verdad es que bueno, somos frikis confesos del cómic y la verdad es que queríamos hacer unas recomendaciones. Si quieres, vamos alternando. Empieza tú con un cómic, contando un poquito de tu historia y luego en el vídeo de YouTube editaré y pondremos las portadas de cada uno conforme hablemos de, de ellos para que tengáis una referencia más directa y si queréis haceros con él pues aceptamos patrocinadores uh -huh. eh, bueno antes de sacar mi cómic eh, me comenta zapatillas que, que cree que os salía al final de ataque a los titanes no me digas eso que ahora me va a hacer verme la serie completa lo que me falta <laughs> No, 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 no lo sé, la verdad es que tengo que admitir que he visto un par de capítulos, pero no me termino de enganchar. A mí no, la a primera amigos. temporada sí me enganchó, pero luego empezó la gente a fumar cosas raras, por lo menos los guionistas. Uh -huh. pero... Bueno, voy a sacar mi primer cómic. He hecho una selección de tres, he tirado un poco por tema patrio, así es que lo que voy a mostrar son de autores españoles. Te, o poner, que participan... te pondré la banderita cuando editemos el vídeo. Sí, sí, o que participan a autores españoles. Y el primero es un cómic, es una fricada, que me lo pidieron hace un par de años, no sé si seguirá, publicado por ahorita que se llama Soul in Mutants. Saco aquí no, que, se vea, que se vea bien. ¿Vale? Eh, guionizado y dibujado por Pere Pérez. Y pues es un cómic, es un cómic clásico para, pues, para, de divertimiento puro y duro, ¿sabes? No pretende ser otra cosa. Y bueno, es un mundo así un poco posapocalíptico. ¿vale? en el que hay humanos que viven con mutantes, creo que también había dinosaurios por ahí, si mal no recuerdo, y bichos raros. Los mutantes tienen como características de animales, de hecho, el protagonista, bueno, se llama Leroy y es un chico de color, que no sé si lo sabéis, hay una película de los años 80, que creo que se llamaba El Último Dragón, en el que el personaje era, había un personaje negro que, que hacía kung fu y se llamaba también Leroy, creo que es un guiño a esa película. El maestro del Héroe aquí tiene características de simio. Eh, ya os digo, eh, bueno es un cómic en blanco y negro, de precio barato, $10.95. Una edición adecuada, ¿vale? Eh, no está mal. Eh, los dibujos están muy, muy chulos. Y nada, pues si sois fan de los mundos apocalípticos de las artes marciales, pues este cómic es bastante, bastante entretenido. Eh, está muy inspirado en todas las películas clásicas de arte marciales, ¿no? Del alumno con el maestro y yo lo recuerdo que lo, me lo leí de un tirón y es muy muy divertido es muy 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 friki ya os digo no, no es un cómic que vaya a cambiarte la vida vale no es Watchmen no es v de Vendetta pero bastante divertido si ya os digo si os gusta mucho el tema de peli de artes marciales os lo recomiendo bastante pedrito vale pues el primero que yo quería recomendar es Battle Chasers aquí está vale tomo también enseño es curioso porque es un cómic que fue descontinuado y es una mezcla. Eh, lo he elegido más que nada porque acaban de anunciar, acaba de ser recientemente, que van a terminar la historia que quedó inconclusa en aquel momento. Y yo la voy a pillar con ganas. Porque, digamos, es una mezcla de, de elementos que en un cómic juntos nunca habían funcionado y aquí para mí funcionan. El dibujo es muy tipo manga. Eh, mezcla un poco de tecnología con espada y brujería, con épica, con rollos familiares, descendencias, etcétera. Eh, armas legendarias, poderes ocultos. Y ya digo, con una animación muy manga, y quedó inconclusa. No voy a decir nada por no desvelar nada, porque deberíais pillarlo, la verdad. Y ahora acaban de anunciar que lo van. Lo van a, lo van a terminar. O por lo menos lo van a continuar. Quedó inconclusa, ya digo. Está este tomito con unas cuantas grapas que tengo aquí. La edición es del 2000 y poco. ya digo, animación muy manga y. Pero muy espada de brujería, muy. Muy muy recomendable, la verdad. Uh -huh. Tu turno, Penchaes Bueno, pues. Mi siguiente cómic, eh, este sí es. Authentical Hispanic, para sacar al pecho patrio. Y se llama Espadas del fin del mundo. Que es esto de aquí. Eh, autores son Ángel Miranda y Juan Aguilera y bueno la edición está muy chula es una tapadura así de estas un poco rugosilla el dibujo está muy bien también no sé si lo que podré sacar un poco por aquí que se vea bien muy cinematográfico vale y está basada en, en un hecho verídico y es que en 1582 eh, soldados españoles se enfrentaron contra samuráis japoneses vale y les dimos pal pelo siento spoilearos pero esto esta historia es conocida acabas de evitar que sí. alguien se lo compre no y, y está basada en esa historia y está muy bien porque es un hecho curioso porque es el primer combate que se tiene constatación de él de samuráis japoneses contra otra potencia occidental y bueno pues mucha fama mucha fama a los samuráis pero llegaron los españoles y les dimos hasta el pelo qué, qué voy a decir Estás que... muy patriótico. Hay que sacar... A veces hay que... se puede sacar el pecho de vez en cuando sí, sí, sí. con alguna cosilla de esta El cómic está muy bien. Es Ya os digo, muy... muy rollo cinematográfico. No entiendo cómo nadie se plantea en España hacer una película de esta historia. Lo siento, en el alma, de verdad. Ya está bien hacer películas de la guerra civil. Vamos a hacer algo distinto cuando para se... variar. Cuando seamos famosos y tengamos presupuesto, lo hacemos nosotros. Y mira, si os mola... La historia, las batallas y todo eso, pues mira, este puede ser vuestro cómic. Aparte, ya os digo que está está muy, muy bien. Una historia que no mucha gente conoce, pero oye, también bastante chula y curiosa. Bueno, Pedro, te turno. Dice más que se te oye el latado. No sé si es a mí o a ti, pero que se oye como voz de lata. No sé. Me dice a mí, porque dice que le quite la esponja al micro. Ah, no sé. Bueno, continúo. Eh, yo hoy voy de curiosidades. A ver, eh, chicos, Soulfire. ¿Vale? Soulfire del difunto Michael Turner. De hecho, esta historia está, digamos, sin terminar, aunque tiene un final medio decente. Está sin terminar. Luego en el vídeo editado pondré la portada y la edición. Y esto es curioso porque Michael Turner, eh, antes de editar o de empezar incluso a crear esta obra, creó una encuesta para que la gente votase qué historia quería que hiciese. Una se llamaba Echo y otra se llamaba Soulfire. Echo era una historia sobre, digamos, ecología interplanetaria. Creó dos historias cortas, las publicó en varios medios, en Internet y en publicaciones, en otros cómics, y dio a la gente a votar durante un tiempo. Y al final salió Soulfire. Echo era un... El primer capítulo de Echo yo lo leí, digamos, el, el piloto, entre comillas. Y era una especie de planeta en el que había un montón de especies de animales o pseudo animales y sufrían como una especie de invasión. Y al final de esa invasión se descubre que eran los humanos que estaban intentando llegar a otros planetas y colonizarlo. Y ahí terminaba. Y Soulfire, que fue la que al final ganó las votaciones y se editó, es esta. Eh, trata más sobre, digamos, ciencia contra magia digamos como descubrimiento de la magia en la Edad Moderna y cómo ha ido desapareciendo en pos de la tecnología y de este enfrentamiento y la verdad es que está bastante curioso el dibujo es muy 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 bueno la historia es muy entretenida aunque le falta un poco de profundidad pero me imagino que es porque también quedó un poco inconclusa luego también apareció un tomito en el que contaba un poquito los orígenes de esto y bueno recomendable bastante recomendable y del fallecido Michael Turner así que una joyita pues que hay que tener uh -huh. Mira, aquí tengo un comentario de, de Mantecas. Dice que acaba de llegar al multiverso y ya se siente importante. Le han dado las gracias por ahí. Y bueno, antes de hablar de mi siguiente comic, voy a hacerle publicidad al primo y decir que tiene una academia de chino en Albacete. ¿Vale? Eh, Mantecas, escribe tu nombre, el nombre de la academia si quieres abajo. Y nada, si estáis interesados en aprender la lengua de Mao y de Bruce Lee, pues ya, ya sabéis donde apuntaros. Y el que esté interesado en patrocinarnos sabe que estamos abiertos. a. Sí, sí, este patrocinio gratis, gratis es hoy, Andrés, pero el siguiente ya es cobrando. Yo lo dejo caer, lo dejo caer por ahí. Bueno, eh, mi última aportación y esto es una maravilla, que es esto, que es Elf, Elfos, ¿vale? No sé si se verá bien. Muy concreto. Sí, esto es no, de no esto es un cómic, bueno, estos son varios cómics, ¿vale? Eh, Delfos hay 11 números. Luego también están Enanos, que han salido 5 hasta la fecha, y de Orcos y Goblins que han salido 2. Bien, eh, tiene una edición buenísima. O sea, esto es Canela en rama, tapa dura, papel del bueno, dibujo espectacular. Eh, tema, bueno, autores eh, son. Es un conglomerado de autores europeos, tienen los autores de estos cómics. Por ejemplo, en este primero, en la primera historia la dibuja un español, Kiko Duarte, ¿vale? Y, tanto, y cada tomo contiene dos historias, ¿vale? Son autoconclusivas todas las historias. Lo que pasa es que conforme avanzan los cómics se entrelazan un poquito, pero te los puedes leer incluso sueltos. Y este contiene dos historias: que sería el Cristal de los Elfos Azules y El Honor de los Elfos Silvanos. Tema con este cómic: el precio, ¿vale? Vale 25 euros cada tomo. Eh, yo entiendo que a la gente le puede parecer muy caro ese precio, pero eh, lo vale, lo vale, es un cómic que lo vale. O sea, porque al final estás pagando la calidad que tiene este cómic. Esto no es una grapilla, eh, no es un es, un, es un, una edición muy, muy buena. Entonces, al final 25 euros son caros, sí o no, según del precio que tú le quieras poner. Esto es como todo. Según valor ¿vale? es obvio. Perdona, Pecho que te interrumpa, pero justo a acabar de. Acaban de decir eso, que diéramos los, los, los títulos y los precios de los cómics que se queden grabados para recomendar. Eh, sí, lo haremos, en el vídeo editado que subiremos en YouTube pondré las portadas. El precio difícilmente, bueno, en algunos sí podemos hacerlo, como en este que acaba de recomendar Pencho, pero yo por ejemplo lo que estoy recomendando son ediciones anteriores, incluso de editoriales anteriores. Entonces uh -huh. no podría poner precio. Título, incluso fechas, sí, pero no puedo poner precio porque no lo sé. Si han sido retapados, yo por ejemplo Battle Chasers lo tengo en... Eh, un tomito y cuatro grapas, ¿vale? Entonces, si lo reeditarán, que seguro lo reeditarán porque van a continuar la historia, no sé cuánto valdrá. Yo solamente, pero bueno, sí pondremos los títulos y pondremos las, las imágenes en el vídeo editado mm. en YouTube, que seguramente mañana o pasado o el lunes a mucho tardar estará ya subido. Bueno, yo solo mutas creo que lo he dicho, que eran 10.95 eh, de la editorial Aleta. Es verdad que espadas en el fin del, espadas del fin del mundo no, no recuerdo cuánto me costó no sale el precio no sale el precio puesto no puedo decirlo pero no era muy caro no recuerdo que fuera muy caro no, creo que no llegaba a los 20 euros y elfos sí, bueno, lo compré hace poco El elfos está publicado desde 2016 si mal no recuerdo pero es que ahora, ahora es cuando es, la verdad se ha hecho bastante popular el cómic y bueno ya os digo está en elfos orcos y goblins y enanos cada, to cada tomo son 25 euros pero pero yo creo que los vale porque yo me he leído el primero de Elfos y el primero de Orcos y Goblins y son historias la verdad es que están bastante divertidas eh, un dibujo muy muy bueno eh, y luego la edición la edición es que es buenísima entonces yo muy recomendado muy recomendado esto así que bueno pero creo que te queda a ti uno ¿no? bueno sí el que me queda yo diría no es tan conocido como otros pero yo diría que está dentro de mi top 10 lo tengo aquí, se llama Slippers. Yo lo tengo en cuatro mini tomitos. ¿Vale? Uh -huh. Es de Brubaker, para mí un gran autor. Este sería el primero. Me parece que luego fue retapado en, en un solo tomo, o en dos, no estoy seguro. Y la verdad es que es una historia, digamos, de policíaca, superheroica, muy rollo de boys, pero más psicológica. Y más oscura, más oscura, más tirando. No me refiero a la oscuridad en sí del, de la trama, sino de cine negro. Y un final muy psicológico, un final muy sorprendente. Y la verdad es que, ya digo, en, estaría en mi top 10 de. En mi top 10 de cómics. Muy, 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 muy muy recomendable. Es un más es... A los que gusten los cómics tenéis que leerlo, seguro. Sí o sí. Uh -huh. Bueno, pues nada, pues eh, aquí ya terminamos con las recomendaciones de los cómics y bueno, con, con el directo en sí. Eh, como veo que no hay más preguntas, pues os pues lo dejaremos por aquí. Eh, espero que las recomendaciones os hayan servido pues si tenéis interés en adquirir algunos de estos cómics. No todo va a ser Marvel y DC, aunque bueno, algún día recomendaremos cómics de Marvel y DC, uh -huh. sin problemas, obviamente. Solo falta un y... <laughs> Y nada, mira, aquí manteca se ha puesto la, la dirección de correo electrónico de la academia, así que ya sabéis, si estáis interesados, darle clic y, y nada. Bueno, yo por mi parte, eh, daros las gracias a los que habéis estado aquí, a los que habéis estado comentando por las, pre las preguntas y nada, pues hasta la próxima y muchas gracias a todos. Vale, yo lo mismo un poquito. Gracias a todos por estar, gracias por seguirnos. Sé que hoy es un día difícil, aunque hace mal tiempo. Los viernes sé que la gente tiene cosas mejores que hacer. Y nada, dejadnos en los comentarios lo que os gustaría que hiciéramos, las recomendaciones, si os ha servido algo. Y tenemos cositas grabadas que vamos a seguir, a seguir subiendo. Vamos a hacer gameplays, vamos a hacer más recetas. Y por supuesto, vamos a hacer más debates. Esperemos contar con Lourdes, con Miki, con Diego, con mucha más gente. Vale. Y seguiremos haciendo recomendaciones de, de temas que controlamos. Sé que no es un tema muy vox populi. O sea, a día de hoy, muy poca gente lee cómics. Regularmente me refiero. Salvo que sean muy hypeados por estudios de televisión previamente. Pero yo recomendaría que lo hicierais, la verdad. Como ha dicho Pencho antes, eh, son los que están inspirando el cine de ahora. Los que están inspirando las series de ahora. Y coño, leer siempre os ayuda a ganar vocabulario y. Y la verdad, de, y agilizar la mente. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a intentar seguir creciendo. Somos un canal muy pequeño, pero lo hacemos porque nos gusta. Y como veis, no tratamos temas, no hacemos retos ni hacemos estupideces, sino que tratamos temas que nos gustan. Y seguiremos aquí un tiempo. Gracias a todos. Aquí, bueno, Pedro, antes de que cortes, eh, veo que Sumo nos lanza el guante de hacer el debate sobre Star Wars, la saga completa. Vale, ok, muy bien. Lo veo, lo eso veo. Sumo, Gra gracias, Sumo. sumo uh -huh. Eso Sumo en, en tu canal o en nuestro canal. En ambos, si queréis, da igual. Podemos hacer una parte en el canal de Sumo y otra parte en nuestro canal. Sí, totalmente. De acuerdo. Mira, aquí nos, nos dicen que si vamos a hablar del debate. Mi primo pone que, que si vamos a hacer debate de roceíto también. No, primo, eso en Tele5. No, no conozco la historia, me tendrías que informar de ello. Es que no veo la tele, sinceramente soy un, soy sí, un sí, millennial sí, sí, un, un, un poco estúpido dice, dice Sumo que sí que, que en ambos, pues bueno Sumo eh, recogemos el guante y oye yo encantado de pasarnos por tu canal y que te pases por el nuestro vale, luego ah, lo, sí. lo, lo hablamos por Discord si queréis, nos añadimos y realmente por mí encantado podemos, uh -huh. podemos organizarlo digamos en tres debates o en cuatro quizás Sí, bueno, tres trilogías y podemos hablar también de... Tres trilogías y conclusiones, dos vídeos en cada canal bueno, que... Sí, bueno. y, de, y de lo que del Mandaloriano, de lo que se viene viene ahora con las series de Disney+, Plus, de sí. universo Star Wars. Conclusiones personales, series... Bueno, yo tengo que reconocer que no las he visto todas, no he visto Clone Wars completas, la verdad pero sí, sí estaría bien, estaría muy bien Vale, pues eh, eso, recogemos el guante y nada pues eh... Gracias, ya, ya, idea, ya, somos, ya hablaremos. Por el la idea. Y sí, lo, lo, lo vemos por supuesto que sí pues nada, chicos, eh, como siempre, larga vida y prosperidad a todos. Y nada, Pedro, vos... Nada, gracias. A eres, 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 eres el jefe, pues cortaremos aquí. De estos debates, el jefe eres tú, aunque yo esté streameando eh, Gracias no, a todos por estar y realmente déjanos en los comentarios lo que os gustaría que hiciéramos. El guante de sumo lo recogeremos, Star Wars nos gusta a ambos y a todos. Y a la gran mayoría de la gente, salvo la última trilogía, que es hablarlo. Y vale, lo, lo vamos viendo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo debate, que seguro que lo hay. Vale, un abrazo. Chao. Venga, hasta luego.